Vine a filmar una película, se llama Sueño Clínica. Se va a empezar a filmar en 2 semanas, acá en Barcelona. Y voy a tener, creo que son como, más o menos 6 semanas de rodaje. ¿Atrapó de este proyecto cuando te lo presentaron? Porque no hago comedia hace muchísimo tiempo. Tenía mucho deseo de cambiar de género y hacer algo mucho más moderno. ¿De qué habla esta película? ¿Habla del mundo de los actores o el mundo de la fama? No es una película que hable de la imagen. Mi personaje es un actor. Es un personaje que obviamente trabaja de lo mismo que yo, que puedo comprender muchísimo, que no necesito ir a hacer ningún tipo de investigación. Mi desafío es contarle a la gente cosas de los actores, cosas que son buenas y cosas que son malas, cosas que no imagina la gente, del fenómeno que genera la fama y el fenómeno que genera la imaginación que tiene la gente. Y el guión está perfectamente descrito, todo lo bueno y todo lo malo. Yo lo imagino más como una mega estrella de Hollywood a Eric, ¿no? Como un niño que nació dentro de la televisión, de alguien que nada más conoce ese mundo y la única manera que tiene de ser querido es a través de su imagen. Y si no pertenece a ese mundo, no existe, porque existe a través de la mirada de los demás. El amor es solo química. Creo que el amor no es solo química. Creo que la química es algo y una parte fundamental para el amor. Creo que primero tiene que haber una química. Después el amor, varias cosas más, ¿no? Como cuidado, atención, respeto. Pero la química es fundamental. Primero hay química siempre. Surge a partir de eso. Puede empezar en algo visual, después hay una química para conversar, para entenderse en primera instancia. Después estamos hablando, obviamente, de la química sexual. Se necesita química para abrirle la puerta a que el amor empiece a suceder. Es fundamental, creo. Les mando un saludo muy grande a todas las personas que me siguen en Twitter, en mi página de Facebook. Un agradecimiento por estar siempre ahí, por comentar todas las publicaciones, y los invito a todos a que participen de esto que es Solo Química. Esta es mi primera película acá en España, en Barcelona, y para mí es una felicidad muy grande. Por suerte vamos a ir contándoles todo lo que va sucediendo y van a estar muy, muy informados e informadas. Les mando un beso muy grande.